Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a cómo tocar la canción de Amor de Manuel Cortés en un acordeón de Fa en la escala de Si bemol. La canción nos quedaría medio tono arriba de la canción original, pero se sigue escuchando muy bien. Ok, para comenzar vamos a tocar la nota de Do, la nota de Re, regresamos a Do, volvemos a tocar Do, Re y caemos en Fa. Ok, ahora tocaremos La, Si bemol, regresamos a La, La de nuevo, Si bemol y caemos en la nota de Re. ¿Cómo se escucharía esto? Ok, continuamos. Ahora vamos a tocar la siguiente parte. Ok, para comenzar vamos a tocar la nota de Mi bemol, Sol, Re y Do. Ok, estas cuatro notas las vamos a estar tocando tres veces. En la cuarta vamos a volver a tocar Mi bemol. Sol, Re, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a tocar Fa, pero con apoyatura desde Mi bemol. Y caemos a Re. Ok, ¿cómo se escucharía? Ok, continuamos. Ahora vamos a tocar la nota de Re, Fa, Si bemol y La. Ok, estas cuatro notas las vamos a tocar tres veces. Ok, en la tercera. Ok, ahora aquí vamos a tocar Do, pero con apoyatura desde La. Y vamos a tocar La. Otra vez. Ok, sería dos veces. Entonces quedaría. ¿Cómo se escucharía? Un poquito más fluido. Muy bien, ahora vamos a unir todo. Ok, esto lo vamos a repetir dos veces y ya tendríamos la introducción. Entonces, ¿cómo quedaría las dos veces? Nos quedaría. Okay, ahí tenemos la introducción. Ok, para el puente volveremos, es exactamente lo mismo que ya tenemos, pero va a ser a partir desde aquí. Ok, esto sería nuestro puente y pues continuamos.
Para el final vamos a tocar exactamente lo mismo que tocamos en el puente, desde aquí. Ok, ahora aquí vamos a tocar la nota de do, re, la, dos veces si bemol, nuevamente lo mismo, do, re, la, si bemol dos veces, ok. ¿Cómo se escucharía esto? Ok, ahora vamos a tocar la nota de fa, pero con apoyatura desde mi bemol. Ahora vamos a tocar mi bemol, re, mi bemol, re, y caemos a do, pero con un desliz. ¿Cómo se escucharía esto? Ok, ahora vamos a juntar todo. Ok, y pues esto sería básicamente todo el final. Y después de hacer esto, esto lo haremos dos veces. Y después agregaremos lo que tocamos al principio de... Ok, ahí ya tenemos todo el final. Entonces, ¿cómo nos quedaría el final uniendo todo desde el puente? Ok, y ahí tendríamos toda la canción y todo el final. Pues esto sería todo. Muchas gracias. Si te gustó, suscríbete y me apoyarías con un like. Hasta la próxima.